Primera frase del pibroch de Donald Dhu, una de las composiciones de gaita más antiguas que se conocen, de gaita escocesa. Segunda parte. Segunda parte, terminada. Tercera parte. Tercera parte terminada. Cuarta parte. Bien, este es el pibroch de Donald Dhu, el único pibroch que sé tocar porque es meterse en camisa de 11 varas para un principiante como yo. Pero os digo una cosa, cuando se toca un tema de estos largos, cuando eres capaz de tocarlo en la gaita, ya estás, que tiene cuatro partes, el final es, habéis visto, es el final de la primera, que se adorna, es un adorno final. Si no lo quieres poner, no hace falta. Yo lo pongo siempre. Esta parte, me refiero. Eso lo hago como adorno, no hace falta. Entonces, este pibroch de Donald Dhu, el pibroch del negro Donald, Black Donald, que era un personaje que existió en la historia en el siglo XV, 1400 y pico. Es un tema que se pierde la tradición folclórica de Escocia. El pibroch es la gran música, la Keol Mór, la música grande escocesa, de gaita escocesa, es el alma de la gaita escocesa. Entonces, si ejercitas un tema de estos con el practice chanter mucho, cuando llegue la hora de tocarlo con la gaita, te será bastante más fácil, mucho más fácil tocarlo entero, ¿eh? Así que bueno, espero que a alguien le haya servido el pibroch de Donald Dhu.